Yo soy Ainara y bienvenidos a Tokanari. En el vídeo de hoy vamos a estar buscando los crumpets secretos, así que vamos allá. Bien, ya estamos aquí en Ciudad Sarao, pero antes de empezar a buscar estos crumpets, vámonos al refugio o almacén, como lo queráis llamar. Bien, chicos. Pues que sepáis que para encontrar estos Crumpets secretos necesitamos a toda la banda. Necesitamos a Sid, a Leon, a Rita y a Nari. Y otros objetos que se encuentran en toda Ciudad Sarao. Así que quien no haya comprado localizaciones, o no les dejan sus padres, o no sé, cualquier otra cosa, no os preocupéis porque estos Crumpets. Los vais a poder conseguir. Ahora sí, vamos a empezar. El primer crumpet va a ser el crumpet del oso perezoso. Y para conseguirlo necesitamos a Sig. Entonces vamos a llevarlo al supermercado de Ciudad Zarao. Muy bien, Sig ya está en el supermercado. Entonces nos venimos a la zona de la casa y cogemos esta bolita de discoteca y se la colocamos en la mano derecha, izquierda, para el personaje. Luego venimos a la zona de comida y cogemos esta lechuga y se la colocamos en la mano izquierda, derecha, para el personaje. Y ahora sí, volvemos a... Oh, ¡Sí! Que no se te olvide pagar. Entonces ya que va a pagar ahora mismo y nos vemos en el refugio. Muy bien, chicos. Una vez que pongamos a Zeek en el suelo del refugio o almacén, ¡pam! Tenemos el crumpet oso perezoso. Pasemos al siguiente. Muy bien, chicos. El siguiente crumpet va a ser el crumpet de Mitch. Y para conseguirlo, vamos a coger a Nari. Y. La vamos a llevar también al supermercado, así que ahora nos vemos. Muy bien, aquí está Nari en el supermercado. Entonces, en la mano derecha, izquierda para el personaje, le vamos a colocar un cachito de pizza. Entonces, le quitamos el plástico y se la ponemos en la mano derecha. Y ahora nos vamos a dirigir al teatro. Bien, ya estamos aquí en el teatro y... ¿Dónde está Nari? Nari, deja eso. No puedes comer palomitas ahora. Tenemos que descubrir los Crumpets secretos. Bueno, pues después de que Nari ya se haya tomado sus palomitas, nos venimos hasta el fondo, a detrás del escenario, y cogemos una de estas rosas. Y ahora sí, volvemos al refugio. Ya estamos aquí, así que cogemos a Nari de la acera, la ponemos en el suelo y ¡Pam! tenemos el crumpet de Mitch. Pasamos al siguiente. Para el siguiente crumpet, vamos a desbloquear el crumpet de pasta. Así que cogemos a Leon y lo llevamos a la tienda de ropa. Muy bien, aquí tenemos a Leon, entonces venimos al mostrador y cogemos estas gafas tan guays y se las colocamos en la mano derecha, izquierda para el personaje. Y ahora sí, volvemos al supermercado. Aquí está Leon y ahora nos vamos a dirigir a la zona de electrónica. Y cogemos este móvil dorado. ¿Y a qué no sabéis que viene ahora? Pues sí, de vuelta al refugio. Ya estamos aquí, así que cogemos al león de la cera, lo ponemos en el suelo y ¡pam! Tenemos el crumpet de pasta. Pasemos al siguiente. El siguiente Crumpet va a ser el Crumpet de Paulina, el personaje piña. Así que cogemos a Rita y la llevamos al supermercado. Muy bien, ya estamos en el supermercado y Rita. Rita. Oh, aquí está. Pues está en la zona perfecta porque vamos a coger estos prismáticos. Y se los ponemos en la mano derecha, izquierda para el personaje. Y al lado cogemos esta cámara negra. Y se la ponemos en la mano izquierda, derecha para Rita. Que como ya sabéis, Paulina le encanta espiar a la gente. Y quitarles fotos sin que se dé cuenta. Y ahora sí, volvemos al refugio. Ya estamos aquí. Así que cogemos a Rita. Y... Pound. Tenemos el crumpet de Paulina. Um, y sí, pasemos al siguiente. Muy bien, el siguiente crumpet va a ser el crumpet de Octobox. Sí, el pequeño pulpito. Y también necesitamos a Rita. Y sí, la vamos a llevar al supermercado. Rita ya está aquí, así que venimos al final y cogemos esta pelota de fútbol y se la colocamos en la mano derecha, izquierda para el personaje. Y ahora nos vamos al apartamento. Ya estamos aquí y eh, Rita está bailando el Burger Dance. Rita. Bien, pues veis aquí arriba en la estantería, cogemos este pulpito morado, este peluche de pulpito morado, y se lo ponemos en la mano izquierda, derecha, para el personaje. Y volvemos al refugio. Ya estamos aquí, así que cogemos a Rita. Tenemos al crumpet de Octobox. Y si sí, pasemos al siguiente Crumpet secreto. Tranquilos chicos, ya queda menos para descubrir el Crumpet super secreto. Es el Crumpet Crumpet. Y ahora vamos a, co a conseguir el Crumpet de Nora. Y necesitamos llevar a Leon al supermercado. Tenemos a Leon aquí en el supermercado. Venimos a la zona de la casa y cogemos esta almohada rosa. Y ahora nos vamos al teatro. Aquí está Leon, así que nos venimos al fondo del teatro y cogemos el diamante secreto que os enseñé en el vídeo del teatro. ¡Tarán! Y se lo ponemos en la mano izquierda, derecha para el personaje. Y nos volvemos al refugio. Hola, chicos. Estamos aquí de vuelta. Y vamos a, a coger esta basura. La vamos a tirar antes de nada. Y ahora sí, cogemos a Leon. Lo ponemos en el suelo y. ¡PAM! Tenemos el crumpet de Nora, que tiene una florecita en la cabeza y está súper cookie. Ahora sí, pasemos al siguiente. Y tranquilos chicos, ya queda menos. Para este siguiente crumpet necesitamos a Sick. Y este crumpet va a ser el crumpet de Nimbus, la nubecita dormilona. Así que cogemos a Sick y lo llevamos al supermercado. ¡Que no! ¡Que lo llevamos al teatro! Ya si no, eh, me voy a cansar del supermercado, de verdad. Y lo, lo lleváis al teatro. Ya estamos aquí, así que cogemos una bolsita de patatas y se la ponemos en la mano derecha, izquierda para el personaje. Y nos vamos al apartamento. En el apartamento cogéis este mandito dorado y se lo ponéis en la mano izquierda, derecha para el personaje. Y volvemos al refugio. Estamos aquí de vuelta en el refugio, así que cogemos a Sik de la acera otra vez, colocamos al personaje y pound Tenemos el crumpet de Nimbus. Y ahora sí, vámonos al último crumpet para desbloquear el gran secreto. Muy bien chicos, el siguiente crumpet es una caca. No, 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 no penséis que, que es feo ni nada. No, no, no. Literalmente tiene forma de caca. Así que cogemos a Nari y lo llevamos al apartamento. Aquí en el apartamento le cogemos el peluche de la caca dorada al dueño del apartamento. Bueno, en este momento no hay nadie, así que perfecto. Se lo ponemos a Nari en la mano derecha, izquierda para ella. Y vámonos al supermercado. Ya estamos aquí. Así que nos venimos por aquí y cogemos un rollito de papel, se lo colocamos en la mano izquierda a Nari, derecha para ella, y venimos otra vez al refugio. Ya de vuelta cogemos a Nari. ¿Listos para el último crumpet? ¡Pam! ¡Tenemos este crumpet, caquita! Y ahora vamos a ver el gran secreto. Y aquí tenemos a todos los crumpets secretos con sus personajes respectivos. Tenemos a oso perezoso, a Mitch, a Pasta, a Paulina, a Octobox, a Nora con su crumpet, pero Nora no tiene brazos, así que bueno, a Nimbus y a. el crumpet caquita. Y ahora lo que vamos a hacer para descubrir este gran secreto, los chicos ya están aquí preparados, Nari por un lado, Rita por el otro y aquí los chicos más atrás, hay que colocar todos estos crumpets en esta plataforma amarilla. ¿Ahora nos vemos? Chicos, solo nos falta poner un crumpet. ¿Estáis listos? Vamos a poner el crumpet caquita. Tres, dos, uno. ¿Qué? ¡Tan, tan, tan! Tenemos al Crumpet que nos faltaba, el Crumpet Crumpet. Tenemos una caravana amarilla que... ¡Run, run, run! Los Crumpets pueden conducir y pueden dormir en ella. Y tenemos esta casita rosa súper chula para los Crumpet. ¿Qué os parece? Bien, chicos, aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like. Suscribiros, activad las notificaciones para que YouTube os notifique de cuando suba un nuevo vídeo de Toca Boca y... Oye, Crumpet Crumpet. Estoy despidiendo. Bueno, pues ahí se queda. Y también podéis compartir el vídeo con um, Crumpet Secretos, con personajes... Eh, chicos. Si sí, ya están cansados los pobres, normal. Y eh, la chica del supermercado no sé qué pensará de nosotros. También podéis compartir con Sushi de la casita de los Crumpet, con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao!